¿Qué tal, amigos? Estamos en la última fecha del Racing Bike México aquí en Amozoc, Puebla. Va a ser la semifinal y final. Es el día sábado, estamos listos para correr la gran semifinal. Vamos, calificamos muy bien, vamos en la pole de la SC2, cuartos general, lo cual nos abre una gran brecha entre nuestro segundo lugar de la categoría. Entonces, pues, va a ser una carrera de mucha inteligencia. Nos hemos estado preparando muy bien, todo mi equipo, mis mecánicos, mis entrenadores, realmente hemos estado haciendo las cosas bien y nos estamos preparando para esto. Vamos a dar una gran carrera y esperamos que tener un muy buen resultado para llevarnos ese campeonato nacional. Ahora vamos de líderes y vamos a dar todo en la pista. Amigos de Pasión por la Velocidad, bueno, ya estamos aquí en la gran semifinal y final del Racing Bike México. Bueno, llegamos muy motivados en tercer lugar del campeonato, pero con posibilidades del primero. Estamos muy felices, vamos a arrancar una fecha que se nos da a Amozoc, es una muy buena pista y pues vamos a darle. Arrancamos desde la segunda posición, hubiéramos querido desde la primera, pero bueno, estuvimos batallando un poco con la moto, un poco con la decisión de clutch, de los tiempos, neumáticos, y bueno, tuvimos un buen setting al final, estamos pegados a la punta y nos sentimos contentos, creemos que podemos llegar al primer lugar. Después de la primera carrera, quedamos segundo lugar. Desafortunadamente hay dos pilotos un poco más lentos que yo, se me pusieron al frente, por lo cual Alfonso se me fue el primer lugar con quien estoy peleando el campeonato, pero bueno, logramos finalizar con la segunda posición, estoy muy feliz. Ya que mañana todavía podemos seguir peleando por el campeonato. No está fácil, pero tampoco imposible. Entonces vamos a dar todo en la final para podernos quedar con ese primer lugar aunque sea y buscar también el campeonato. Muchas gracias a todos los que lo hacen posible. Gorilla Garage, Rosso, Alon Casti. A todos los que me apoyan este año y que vamos a seguir trabajando. Muchas gracias. Saludos. Acabamos de terminar ya la gran final. Desgraciadamente el día de ayer en la semifinal tuvimos una caída, tuvimos problemas ahí con la moto, tuvimos una muy mala arrancada, hoy también le batallamos un poco, pero pues así son las carreras. Dimos todo en esta temporada por el campeonato, no se nos dio, pero estamos muy contentos por todo el gran avance que tuvimos como piloto, como equipo. De estar dentro de aquí de esta categoría y dentro de los mejores no está nada fácil, entonces estamos muy contentos por el resultado que tuvimos. Y pues a darle, no hay que darse por vencido y a seguir luchando por esto. También quiero agradecer a todos mis patrocinadores, Gorilla Garage, Tactical Police, Refaccionarios, el Texcoco, Grupo Loncasti, que
que sin ellos esto no es posible, a toda mi familia, mi madre, mi hermana, mi novia, sin ellos esto no es nada posible. Gracias a todos, a la gente que me apoya en las redes. Hola amigos de Pasión por la Velocidad, bueno, después de la última fecha no tuvimos el resultado que queríamos, terminamos cuarto, pero bueno, la verdad es que fue una carrera de cuidarse. Ahí había unos roces con un piloto que pues podían llevarme a una caída, entonces preferí aguantar el cuarto lugar, mantenerme porque tenemos compromisos importantes en Estados Unidos. Entonces la verdad estoy muy contento con lo que hice hoy, con el lugar que quedamos. Parece que nos quedamos con el tercer lugar del campeonato. Es un buen lugar la verdad para haber empezado con una moto stock y para lo que hicimos este año. Y bueno, muy contentos. Ahí pues el trabajo que hicimos con César también bueno. Desafortunadamente no logramos el objetivo, pero bueno, el intento se hizo. Estamos muy felices de haber concluido esta temporada 2022 y bueno, vamos con todo Estados Unidos a los siguientes compromisos.